Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó en el antiguo Palacio del Ayuntamiento la reunión de Cabildo, a la que concurrieron las y los titulares de las 16 alcaldías capitalinas. En la reunión, Sheinbaum invitó a mantener los gabinetes de seguridad conforme establece la Ley de Seguridad Ciudadana y cuyo objetivo es delinear estrategias en la materia, analizar la incidencia delictiva y ejecutar las acciones necesarias en las coordinaciones territoriales de la capital del país. Abordaron igualmente temas relacionados con el Sistema Unificado de Atención Ciudadana y la Ventanilla Única Digital. Se acordó además mantener las reuniones sobre la situación hídrica con el sistema de aguas de la capital y la supervisión de los planteles educativos para que cumplan con la normatividad establecida. En el encuentro estuvo presente el secretario de Gobierno, Martí Batres, entre otros funcionarios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la nueva edición de la Feria Internacional del Libro regresará de manera presencial al Zócalo a partir del próximo viernes 8 y hasta el 17 de octubre, en lo que consideró una buena noticia tras la suspensión de esta debido a la pandemia del coronavirus. Sheinbaum dijo que es falso que el pueblo de México no lea y explicó que lo que no hay es acceso a los libros, por eso esta feria genera el acceso popular al libro en la ciudad. La directora de la feria, Paloma Sáiz Tejero, dijo que se tomarán todas las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus durante la realización del evento. En la ceremonia para conmemorar los 100 años de su fundación, la Secretaría de Educación Pública anunció una campaña contra el analfabetismo que impacta a por lo menos 4 millones de mexicanos. La titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, reconoció a los maestros que con una bocina en sus autos recorrían las comunidades más alejadas del país para no dejar a ningún niño y niña mexicano sin educación. Destacó que gracias al trabajo de los docentes en medio de la pandemia, la educación no se detuvo y hubo progresos con proyectos como Aprende en Casa. Admitió, sin embargo, que persiste el reto de reducir la desigualdad, la injusticia social y abatir el analfabetismo de unos 4 millones de mexicanos. En el evento estuvieron presentes Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, la senadora Olga Sánchez Cordero, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, María Elena Álvarez Buya, directora del CONACYT, el rector de la UNAM, Enrique Graue, Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional y otros. Sheinbaum dijo que el próximo fin de semana podría anunciarse la vacunación con Pfizer contra el COVID-19 para menores de edad de 12 a 17 años que registren comorbilidades. La mandataria dijo que esperan la orientación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero anticipó que el fin de semana próximo ya podrían anunciarse los detalles de la vacunación para este sector de la población. En la ciudad, todos los adultos de 18 años y más, hombres y mujeres, ya tienen al menos una vacuna y el 75% ya tiene el esquema completo. Expuso que esta semana se está inoculando a los de 30 a 39 para la segunda vacuna y solo restaría la alcaldía de Tlalpan para la segunda vacuna de 30 a 39. Y entre la próxima semana y la que sigue, se prevé terminar la campaña para todos los adultos de 18 y más años. Especialistas de la Fiscalía General de Justicia y autoridades de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México confirmaron que iniciaron una investigación sobre una presunta red de extorsionadores virtuales tras el apagón esta semana de las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según las pesquisas, los extorsionadores envían mensajes a sus potenciales víctimas sobre la infección de dispositivos que les habría permitido el acceso a información personal en redes, correo electrónico, chats y contactos. Puedo destruir su reputación, mejor pague, advierten al exigir 5,000 pesos. Las autoridades han detectado que los mensajes de WhatsApp provienen de alguien que se identifica como Laila Salinas, un nombre falso, pues lo utiliza con al menos 4 números distintos, mientras que los correos intimidatorios tienen origen del remitente miguel.serra@palau-saverdera.cat.
Especialistas de la Policía Capitalina y de la Fiscalía recomiendan hacer caso omiso del mensaje y denunciar la o las cuentas de donde se está aplicando el mismo modus operandi. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus no estará domada en México mientras sigan circulando en el país el SARS-CoV-2 o sus variantes de preocupación. En su conferencia de prensa semanal, Sylvain Aldigieri, gerente para el COVID-19 de la OPS, dijo que de ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o nacional, mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes de preocupación están circulando en el país, en la región de las Américas o a nivel global. Expuso que casi todos los países de la región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente hasta entrando 2022 o después. Gracias por acompañarnos. Lo invito a seguir la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.